La Fiscalía apoya un recurso contra el juez que investiga Puigdemont por la trama rusa. La Fiscalía sale al rescate de los investigadores por la trama rusa del procés. El Ministerio Público apoya el recurso de apelación interpuesto por Josep Lluís Alay. El jefe de la oficina de Carles Puigdemont se opuso al auto con el que el juez Joaquín Aguirre dejaba sin efecto otro anterior del 22 de marzo, donde desestimaba los recursos presentados contra la prórroga de 6 meses en el caso Bolov. El magistrado se corrigió, recuerdan, asimismo, en mayo, alegando que no podía dictar resoluciones porque estaba pendiente la resolución de su recusación. La decisión está en las manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Como hablabas de Puigdemont, me ha parecido de interés recuperar esta noticia. Claro, por eso decía que está en manos de la Audiencia Provincial, que está en manos ahora todas estas decisiones intrínsecas a la amnistía, está en manos de los juzgados y los tribunales, como decía, ¿no? Y además aquí también tenemos que detenernos un poco a analizar el papel de la Fiscalía Europea, que sabemos que el representante de la Fiscalía Europea es un personaje muy próximo a la familia socialista, ¿no? Así que por ahí van los tiros, me parece a mí. No, poco que añadir. Aquí lo que yo me pregunto es lo que piensa realmente el PP, porque el PP mantiene una postura y luego siempre que llega al poder, pues no deshace nada de lo que ha hecho el PSOE. Pero bueno, pues esto ya lo hemos venido comentando. Hay una batalla de las instituciones y les están poniendo pues palos en las ruedas, intentando pues unos acelerar el proceso de todas estas amnistías y bueno, pues parte de jueces y algunos tribunales oponerse a ese rodillo socialista. Y bueno, pues por ahí tenemos la gran institución de la Unión Europea, que bueno, pues estamos en esa tierra de nadie que no se sabe si Europa es un país confederal o qué papel tiene realmente la judicatura europea, porque realmente pues ha comentado Araujo que al final no sabíamos que luego los fiscales europeos los colocan los propios países, con lo cual tampoco hay una independencia. Entonces son territorios nuevos que estamos explorando y que todavía no se sabe muy bien cómo se solucionan, porque realmente la Unión Europea es una cosa que no se sabe bien qué es. Vamos a decirlo claramente. Y además, no se sabe si es un país, no se sabe el grado de soberanía que tiene cada uno. Es un proceso, es un monstruo en construcción y bueno, pues ahí al final juega los mismos papeles globalistas frente a los patriotas y, en fin. Yo creo que estamos abriendo además los ojos a saber realmente el sistema correcto. Que estamos sufriendo. Más que nuevos territorios o explorando nuevas opciones, nos estamos enterando realmente de lo que es en realidad la Unión Europea, que es una institución más antidemocrática, poco transparente del mundo, la Comisión Europea, que es la que mueve las piezas en el tablero, nadie les ha votado y lo que es peor, nadie sabe quién les ha puesto allí, nadie sabe de dónde viene Ursula von der Leyen, ni por qué está allí, ni quién la ha elegido. Así que estamos descubriendo sobre todo muchas cosas y replantearnos el sistema al que queremos vivir, ¿no?